Hello, hello. Hello, guys. How are you? Hello, Miss. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Sure. Yes. Sure. Awesome. All right. Sure. Okay. Good. Yes. Tell me. Y me falta mucho para llegar a mi casa. Oh, okay. Cuando llegue, activa camarita. Don't worry. Okay. 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 All right. Good. Okay. So now let's go here so we can start. All right. So guys, today we have session number 14. ¿Cuántos días nos quedan para terminar? Six days, right? So please stay here, all right? Que no se les olviden los requerimientos, guys, para asegurar que tengamos una mejor participación. Siempre camarita encendida. En la medida de lo posible, okay? So don't forget. And then, guys, we have the class agenda. We have today good etiquette at the workplace. All right. Do you know the meaning of etiquette? ¿Alguien sabe qué significa etiquette? Yes, no? No? Etiqueta. All right, good. So we are going to learn about that. All right. So now let's check the attendance. And we have here, let me check. All right, we start with Ada Concepción Romero. No, Ada. Carlos Armando Carpio. No, Carlos. Débora Jamilet Campos. No, Débora. Delia Pastora González. She's driving. Okay, good. Dennis Alexis Nolasco. Okay, no Dennis. Elmar Leonardo Sanchez. Present, Miss. All right. Gloria Concepción Morales. Present. All right, thank you. Jason Ariel Martinez. Present. Okay. Jonathan Edwards Fuentes. No, Jonathan. All right. Karina Abigail Pérez. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, Miss. El perrito me asustó. Nelson Isidoro Escobar. It's a Chihuahua, right? Dos. Two, right? All right. Now, let me see. Ya me perdí. Nelson Isidoro Escobar. No, Nelson. Paola Beatriz Ramírez. No, Paola. Reina Margarita Cortés. Reina, I saw you. All right. Judith Yvette León. Ya decía yo que ahí la había visto. No, Judith. Leslie Elizabeth Cornejo. No, Leslie. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. All right, good. Thank you, guys. And now let's go here. And now let's remember the verbs. Okay, let me check here. All right. So now here we go. So now we're going to start with Leonardo. Leonardo, give me one verb. Only one. Clean. Ah, clean. Yeah. Clink. Ajá. Clunk. Clink. Y después sería clunk. Clunk. Clean de limpiar. No. No sé cómo se lee. Ah, with a G, right? Clean? Yes. Ah, okay. All right, one more time, sorry. El primero era clean, luego? Clon. Ajá, and then? Clon. Okay, good. Now, Leo, choose someone. Elija a alguien. Luis Ernesto. All right, Luis. One verb. de la lista, o si no se acuerda de la lista, another one. It's okay. Juan Luis. ¿Yo? Yes, Luis Ernesto. El más difícil. Cost. Cost. Okay. Cost. All right, good. And now, choose another one, Luis. The last one. María. All right, let's go, María. Good night, teacher. Good night. Me la devolvió. All right. Sí, yo recuerdo el de Cost, creo que, no sé cómo se pronuncia, pero es uno, el tercero de los que... Cost. Ajá. Cost. C-O-S-T. Yes. But so, Luis said that one. Ya lo dijeron. Another one. Ajá. Ok, entonces sería... Crepe. Ok. Igual en pasado es crepe. Ok. Y en... crepe. Los tres son crepe. Okay, all right. So now, guys, you have new verbs here. So check them out. We have another four for the list. So we have cut, cut, and cut. Then we have deal, dealt, dealt. Dig, dug, dug. Do, did, done. Mm-hmm. En este caso, con el do hay que recordar que si bien es un auxiliar, pero también do es un verbo, right? So, do, did, and done. Okay, good. Recuerden que ahí se los dejo igual en la presentación, okay? So now, guys, let's check this one. We have a small review. So this is about the emails. So now we have here. In this case, for example, the different parts of an email. Ayer vimos sobre esto, so now it's going to be easy, right? In this case, we have, for example, here, let me see. Okay, we have this example. We have starting an email. ¿Qué es lo primero que va en un email? Uh-huh. Empezamos desde... Ajá. From, ¿qué significa from Samir? De Samir. Ajá, ¿de quién viene el email, right? Luego we have to sales team. Ah. Para el equipo de ventas. Ajá, para el equipo de ventas. Y luego, ¿qué significaba el CC? Ayer hicimos la práctica, con right? Copia. Con copia, right? And then we have subject. Ay. Subject. Ajá. ¿Qué era el asunto? Subject? El asunto, right? En este caso no hablamos de yo, tú, él, ella. Ajá. And then we have attachments. Uy. Attachments. Attachments son adjuntos. Los adjuntos, right? Okay, good. So now we have this here. Hello, sales team. Luego tenemos el cuerpo. ¿Iniciando con qué? ¿Con qué debemos iniciar un email? Lo primerito, aparte del saludo. Uh-huh. Con la idea principal. Exactly. And then we have the content, right? Todo lo que quiere explicar. And at the end, what do we have? Regards and men. Ajá, sí. El sign off y la firma, right? O sea, su nombre. In this case, regards and then Samir. So we have here, guys, the task one. Para esto le vamos a ir dando clic. Entonces, tenemos acá. Things you can do with emails. In Spanish, things you can do with emails. Cosas que puedes hacer con emails. Exactly. So now, in this case, we have, for example, the first one. You can an email to one or more people. Y vamos a seleccionar de las palabras que tenemos arriba, above. We have delete, link, open, send. CC, attachment, or send. Okay, in send. This case, you can send, right? So we're going to place the word sent here. All right. No me deja seleccionar, no, 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 why? Okay. Entonces le vamos a dar clic a la palabra y clic también en el cuadrito, alright. Así vamos a ir haciendo hasta la número 6 y cuando terminemos le damos en finish, alright. Luego de hacer este vamos a ir al task 2. Básicamente lo mismo, pero en este caso tenemos things you can do with emails, the number 2, y aquí tenemos el ejemplo, right? Y luego el 3, let me see, who is the email from? Aquí es de acuerdo a el texto que teníamos en la parte de arriba y la task number 4. Y ahí vamos a seleccionar igual las palabras. Entonces, cuando ya le vayamos dando finish, me van a enviar los resultados al WhatsApp, ¿ok? So now, let me copy this so I can send it to you. All right. Ya para cerrar el tema about emails. Se los envío por el chat de Zoom. Here you go. And I sent you the link in the WhatsApp group too. Let's go. Okay, there you have. Let me see. So online, I only have, let me see, Delia, she's on the way. De los que están de oyentes, ¿quiénes pueden participar, guys? Solo para estar segura. Ajá. Paola, are you here? Judith? Yes? Ah, okay, good. Luis Manrique, too? Okay. All right. Si pudieran encender la cámara, guys, lo agradecería, okay? So I can see you, please. All right, so now let me send you here to the breakout rooms. So we can do the test. So let's see. 1, 2, 3, 4 couples. Okay. All right. We are going to have, I'm going to give you 20. Pero si terminamos antes, we go before. All right, let's go. Y los cuatro. Miss. No, no sé. No se me quita. Hola, Carlos. Tengo un problemita de señal y me acabo de volver a unir. Ok. No hay problema. Dijo Miss, se selecciona primero la palabra y luego la casilla. Sí, le vamos dando clic a la palabra y a la casilla. Y si no es así, es al revés. En la casilla y luego la palabra. De una u otra forma tiene que salir. Ya. Es que no me fijé exactamente cuál fue la que funcionó. Sí, porque lo hice así. Pero... Ajá. Hay que intentar correcto, de las dos maneras. Revés, la casilla y luego la... Y luego la... Ah, ok. All right. Uh-huh. Ok. Carlos Armando, ¿sí está aquí? Yes. Sí, sí, profe. Sí, sí. All right, good. Intenten trabajar entonces los dos, porque Delia todavía va de camino. All right. Okay. Ahí están la misma. Hello. Aquí sí están los tres, right? No. Sorry. Las 4 tareas vamos a hacer. Yes, the 4. Okay. Pero como de manera individual le van a ir dando finish, entonces le toman screen. Cuando termine la primera, screen. La segunda, screen. Okay. Screenshot. All right. Ok, gracias. Ok, good. Y la primera dice attachment. Ahí viene la teacher. Missy. Yes. Donde dice task one es la que vamos a hacer y ahí las otras, vean. Yes. Le vamos a ir dando en la casilla y luego en la palabra para que pueda aparecer en el lugar donde es corresponde. Como copiado. Ajá, le da clic en la casilla y luego en la palabra, arriba, para que haga el link. Pues sí. Dice, you can, yo creo que dice send an email to one or more people. When you get an email, you must. You can. Must. La otra, when you get, I may use mush. Get your email, you can include it and link. La 3 es link. Un link. El link. Foto o documento, dice. La 2 de ¿cómo adjuntar? Es attachment. ¿Hola? La 2 dejémosla así porque no sé, la que sobre esa tiene que ser porque no sé qué es attachment. Attachment, pero ya lo voy a poner aquí en el traductor. Bueno. Esa palabra me suena attachment. Dice la 4, if you do not want to keep an old email, you can delete. Tú puedes eliminarlo. Cuando tú no necesitas tener guardado un correo viejo, tú puedes borrarlo. Ajá. Del letter. La 5 dice. En la otra sería en la 5. Puedes incluir un enlace. Ah, pues ahí sería link. Ahí a pues, una página web en tu correo electrónico. Ah, pues sí. Ahí sería link, no sería. Sí, creo que sería CC. Ajá. El último sería CC. Ok, ¿quién le va a dar finish? Le voy a dar yo. Ok. Me voy a arriesgar. Me voy a sacrificar por ustedes. De verdad. Todas están correctas. Ok. Solo le voy a dar captura de pantalla, pues. Okay. Pero ustedes ya le dieron. Sí. Ok. Eso es súper acá. Dear Mr. Provenas, we are waiting and sending the contract as attachment. I must have here to something you saw today. Look. This Mr. Umish piano. I'm interested in vaya, la 2 me sale mal, attachment. Sí, es que estaba mala. No le diera dado intentar de nuevo. Try again. Uh-huh. Yo la moví. Ajá. Adjuntar. Entonces la 3 es usted. Uh-huh. Ajá, así es. Le digo. Ok. La primera es send. La segunda es open. La tercera es attachment. La 4 es del no sé. Delete. Cómo. Delete es. Así, delete. La 5 es link. Y la 6 es ese. Vaya, toda buena. Y esa la vamos a mandar, Tiche. Hasta la Miss. Yes. Sí, aquí está la Miss. Yes, I'm here. Cuando vayan terminando, le dan finish y toman el screen. Pues lo pueden enviar ya. Es que le tomé, pero no estoy desde la compu. Ok. Ya. Voy a enviar una. Ok, awesome. Bueno, 2. Hello, and could you please send us settle to Mr. Assis at Pisco, Mr. Send me. No. Hello, Saiji. Would you please send the show to Mr. Asid Asbisco? Y aquí ocupa LTD, abreviatura de is ready, please. Miso dash. How the documents? Y este es el número de referencia, pues es CC quizás. Ajá. Sí, sí, porque el otro es abrir y cerrar, va. Vamos a darle el CC y y vamos a ver las últimas dos. Sí. Vaya. Abrir el email. Me imagino que en este es open. Sí. Por lo que más, ¿va, verdad que sí? Sí. Va. Y la última delete. Ajá. Try again. Try again. Try again. Hello, Sandra. Could you please send me the schedule to Mr. Assis at Bisco Limited when it is ready, please? Me so that I have the document as well. So that I have the document as well. So that I have the document. So that I have to know. Okay, so yeah. But link. Oh no, open. Hola. Here's al link, sí, al link EBA. Porque después aparece el link. Ajá. I saw today. Se me trabó, no me da el pase. Me quedé en attachment así. No puedo. No le da a la flechita. No, no me da para poner ahí en el, vale, en el cuadrito. Pues voy a abrir aquí el link de la clase y lo vamos a hacer juntas. Voy a compartir pantalla. Sí, porque a mí se me trabó aquí mi teléfono, no me da para nada. De la... No. No. Entonces, my computer is very slow. This morning. Está muy slow, es lenta. Ajá. I am going en la primera le dejó, ¿cuál dice? No le hallé cuál era. A ver. Yo creo que la 4 sería send. 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 Porque está pidiendo si lo puede enviar más detalle. Ahí dice como que tendría más. Más lógico. Sí. Ajá, solo que la primera no hay o cuál podría ser. Yo creo que ese sea de ser. Bueno, yo lo voy a hacer así. La segunda era attachment, ¿verdad? Sí. Leonardo. Sí. Okay. La tercera es link. La tercera es link. Ajá. Tercera es link. La cuarta dijo send, ¿verdad? Sí. Quiero ver. No, siempre están malas. No es send, la cuarta tampoco. Pero la 2 y la 3 sí están buenos. Sí. Sí, la 1 sí es ese. La 2 es attachment y la 3 es link. Ajá. Las otras sin... Hello. Fíjese que era haciendo la... Porque no le carga a Reina, entonces quería... Ah, ya me está metiendo. Yes. Ah, vale. Ya me apareció. Es que no me salía. Hasta que me vine aquí me apareció. Bueno. Y a mí mi teléfono se ha trabado. No me deja poner mi dedo. Está cansado. Está cansado, pobrecito. It's Friday. That's why. Sí. Vaya, está. Voy con esta. This semester, Piano I English apply for the post of manager. Would you please? The list is sent. Bye. La otra, hello everybody. I must apologize. I gave you the grand dates for this conference in my email this morning. So please open that email as soon as you can. Where my computer is very slow. I think Adam Patricia may be interested. Okay. Who has received this in the email? Only you and everyone in the sales team, Adam, Travelsi, and Patricia Barrett. I think so, finish. 75%. Patricia. I got an idea for the next week. See the title file. I'd like to hear what you think about my suggestion. I think Adam and Patricia may be interested, so I've copied them into. Let's talk more at the meeting next week. ¿Qué quiere, pues? With the attachment. I'm going to see the attachment file. Vamos a llamar. The proposal. To detach. Sería, quiero ver un... Porque la primera es como el grupo de trabajo, la otra es la reunión de las 5 semanas, sería New Proposal. Ajá. Sí, equipo de ventas, reunión a la próxima semana, nueva propuesta. ¿Esta sería la nueva propuesta, va? Yes, ajá. Sí. Me acuerdo más o menos. Sí. Vaya, vamos a ver. La otra, ¿cuál? ¿Quién escribe? Dice, cuando tú no sé qué. Sale Steam. ¿Para quién es el correo? Dice. Sale Steam. Equipo de ventas. Sale Steam. Esta no la entiendo. Es de acuerdo al correo que tienen arriba. Ah, vale. Ajá. Ahí dice, from, to. Es para Samir. Para Samir es. From es Samir. From. ¿Qué significa from? Vuelva arriba. Espérame. De acuerdo a este, dijo, vea. El que está arriba. Es. Ah, el otro. Ah, el otro. Ajá. El que está hasta arriba. Ajá. Ay, santo. Ese. Primero. Ajá, yes. Arriba dice, si se fijan. Ah, chispa. To, from. Aquí. Ajá, ahí, exacto. Samir, dice, from Samir. Si digo from, ¿a qué me refiero? Para. No. De. Exactly. Sí, so tú es para. Ajá. Y la otra es para Salistín. Salistín, equipo de trabajo. Sales team. Sales team. Ajá. Samir. Attachment. Ay, yo creo que es esta. Revisa arriba. No, Samir no. Espere. Un archivo. Un archivo esto. Yeah. But that's the writer want you to do. Quiero ver. Organiza. Venta. Sí, ¿verdad? La tercera. Ah, en la última. Dale ahí. Vamos a darle finish, porque yo creo que esa es toda. Sí. Tuve una mala. No es ¿cuál? Esa, entonces sería la segunda opción. Ajá. Sería la, porque tú le dices only you. Ajá. Ah, pues entonces sería la tercera opción. Sí. And animate to Samir, to sales. Bueno, yo voy a enviar la captura. De la 1. Ahí sale que estoy en llamada también. Creo que no pasa nada. Complete. Hello, Andy. My computer is very slow this morning. Ay, al final. Hello. ¿Cuál? Write only to Samir. Reply. Put the name in your rubbish bin and not keep it. Delete. Miss. Yes. La palabra forward. Forward. Eso es forward. Adelante o adelantarse o adelantar. Ajá. Pero en o esta algo palabra, que sigue. Ajá. Porque en este caso, send the email to another person who has not received it. Y es la única que me queda. Let me see. Open the attachment. Write only to Samir. Okay. Put the email in your rubbish bin. Okay. En este caso, forward sería como, porque ahí dice, send the email to another person who has not received it. Envíeselo a alguien. Como lo maneje como reenviar. Es similar, es como algo que usted va a enviar después, right? Bueno, no sé. Forward. Let's check. Good. Pero no lograba. Para saber en el caso de forward. Ok, let me see. Déjenme ver si logro. No sé, no me cuadraba. Ya estuvo. Hello. ¿Yo finish? Carlos. Hola, hola. Yo sí. ¿Dónde vas, Carlos? En la 3. En la segunda. De las 4 ítems. ¿En la segunda o en la cuarta? No, en la tercera. Ok. Ahí le reenvío en el caso de forward. Aparece en el... Ahí en el chat le envié la imagen. Aparece tal cual en el caso de... el contexto de correo. Como reenviar. Ok. O remitir. Que es un sinónimo, right? Ok. Ya lo vemos. Vamos a ver... Carlos, la primera dice sería esa, bueno, no, pues no, sería esa, responder a todos. Réplica, y como se, y como le está diciendo que solo le conteste a Sammy, entonces sería solo réplica. Ok, bueno, considero yo. Ya vamos a ver. Sí, porque lo otro es contestarle a todos. Pues sería la última. La última podría ser reply. Entonces, reply all. Reply. Reply. Pues sí. La última sería reply all. Ok, good. Sí, Leo, eso sería. Nosotros no, aún todavía no. No, los que le venden a la jefa, sí. Ella tiene que sacar las impresiones, pero... Ya pero terminamos. Ustedes todavía. Finish. Sí. Ya estuvo. Sí. Awesome. 4 eran nada más, vea. Yes, 4 sí, parts. 4 partes y las hicieron completas, vea. Le van dando next. Yes. Sí. Ok, awesome. All right, solo reviso. Creo que uno me falta. And then we go. Bye. Ya las hacen todas. Entonces, sí. Dale finish. Ya le di. Y la otra es la última que estabas haciendo ahí. La 4. Sí, la 4. Reply on the abschamen. ¿Ese? Yo no venía para aquí. No, jamás, teacher. Yeah, I know. All right. Finish? Awesome. Sí. Yeah. All right, so let's go. Te va, mi amor. Hello guys, welcome back. So now, espero que con el ejercicio nos quedara un poquito más claro, right? De las partes del email y las maneras de saludo and all of that. Y las partes sí, en general y en específico and all of that. All right. So now guys, let's go here with the next part. And we go now, let's check here. All right. So now we have here a question for you. And the question is the following. We have, is the word etiquette familiar to you? The word etiquette. ¿Ya la habían escuchado antes? Is it familiar to you? Yes, no. Yes, no. No. All right. So now, in this case, etiquette. ¿Qué dijo el compañero que significaba? Do you remember? What was the meaning of etiquette? This one. Etiqueta. Etiqueta, right? No nos referimos a una etiqueta de la ropa. So it's not about clothes, right? Sino que se etiqueta como un noun, como una cosa, right? In this case, we have mentioned... Like, polite behaviors. Exactly. Yo le entendí en Erika, miss. Erika. Yeah, I know. It sounds like that, right? Etiquette. Me pasó lo mismo. You know what? Por lo mismo de cómo se escucha, tuve que irme para Yuglish. Para estar segura, porque me sonaba como Erika también. So, all right. So, etiquette. Yeah. Okay. It's not a common word. Entonces decimos así. Let me have it here for you. We say etiquette. Etiquette. Esta palabra que está aquí, decimos etiquette. All right, and now we have mention 2 rules of etiquette at your workplace. And you know what? A veces decimos, no sé de etiqueta, no sé qué es eso, right? Y de repente usted en su casa, por ejemplo, a la hora de comer, ¿qué cosas sigue usted? A veces no somos conscientes, pero de repente usted tiene su hijo, su hermana, su I don't know, y está comiendo y le está contando una historia. Y usted así de que primero mastica y después me contás la historia, right? Porque eso es parte de las reglas de etiqueta que usted tiene dentro de su familia, right? ¿Y cómo se pasa eso? Pues realmente es cultural, depende de dónde vive usted, cómo funciona su familia, right? Entonces... esa es la etiqueta, la manera en la que nosotros nos comportamos con los demás. Y todo enfocado a ser polite, right? Para poder llevarnos los unos con los otros. Entonces, en este caso, Mention two. Dos reglas que tengan usted en su trabajo de etiqueta. So, what do you think are the two rules of etiquette? No solo de comida, right? It's in general. Por ejemplo, donde yo trabajo, Miss, es indispensable el saludo al cliente cada que entra. All right, good. What else? Thank you, Leo. And the others? A rule that you have in your workplace. Cuando alguien se va, por ejemplo. También trabajo. Okay. You sound like a robot. Carlos, si gusta, apague su cámara porque sí está bien lento el internet. Ok, sí. Una regla que tenemos en el trabajo es usar el equipo de protección siempre. All right, ok. Y una que tenga que ver con las demás personas, del trato, la manera de comportarse con los demás. Por ejemplo, queda si congelado usted... el audio, no sé si es usted o yo mismo. ¿Really? ¿Y los demás me escuchan cortado? Sí, a mí también hasta cuando el video se hace bien. Córtate. Really? Yo lo veo bien. So I don't know. A mí no me ha pasado. Cuando llegamos a un lugar siempre hay que mencionar que uno llega y identificarse. Okay, good. The identification, right? También, Miss, ser amables con los clientes. Que nos visitan. Good. Por ejemplo, siempre una buena presentación. ¿Les ha pasado a ustedes que llega alguien a su lugar de trabajo y de una vez entra, buenas, busco al fulanito? Y usted tal vez le responde, buenos días, ¿cómo se llama usted? Y no le responde y le sigue haciendo otras preguntas, right? Entonces, that's part of the etiquette, right? Okay. Sí, yo creo que algo le pasa al internet. Ahora veo que se me desaparecen aquí. Okay. All right. Si se quedan trabados, si se queda congelado algo, me dicen, okay, para repetir. All right. So now, another one. ¿Cuál otra sería? Por ejemplo, alguien se va, está usted platicando con alguien y le dice, sí, tal cosa interesante, y solo se va. ¿Ya les ha pasado? Yes. Y no le dijo adiós ni nada, y solo se fue, right? Y usted se quedó así como, ¿será que va a regresar? ¿Qué habrá pasado? Casos de la vida real, right? Pero puntualmente como reglas de trabajo, varios ya me compartieron. En el caso de Judith, ¿cuál sería una de su trabajo? Pues creo que prácticamente las mismas que dijeron ellos. Aunque nosotros no podemos estar comiendo. All right. Porque como hay veneno. Okay. Sí, por lo de la agricultura. Entonces, por eso no podemos tener comida cerca. Okay, interesting. Aparte que también no es como tan adecuado, ¿verdad? Tener comida y que lleguen los clientes, o usted va a atender a alguien, right? Le va a dar hambre, entonces va a tener que compartir. So that's why, right? In your case, Reina? A rule, a etiquette rule. Pues una de esas sería ya dijeron nuestra comiendo, ¿verdad? Y por ejemplo, ser cortés, ser muy cortés con las personas. Okay. Porque hay veces nos falta, esa es parte de la etiqueta, de que hay veces las personas están hablando y no les ponemos atención porque son bien empalagosas o son bien aburridas, pero parte de eso es ser cortés, escucharlo. Okay, good. And what about you, María? Creo que solo María me falta, right? No, ya dije. Ya me lo dije. Amables con los clientes. Yeah, it's true. Yes. All right. So now let's go here. Let's go. Let me check. All right. Why do you think these rules are important? and we have it here. Are these rules important? Why? ¿Por qué creen que son importantes estas reglas de etiqueta en su trabajo? Para la buena imagen de la empresa. What else? Y también para la buena imagen personal. Yeah, it's true. Sobre todo creo que la segunda, right? Okay. What else? ¿Por qué son importantes? ¿O creen que no son importantes? Como no son importantes, sí, porque importante. Sí, vaya, por ejemplo, en lo personal, todos tenemos problemas. Pero si nos llevamos el problema al trabajo y se lo expresamos a nuestro cliente ya no va a llegar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar a un ladito el problema y sonreír y atender bien al cliente, porque del cliente es que nosotros comemos. Exactly. Entonces, eso es muy importante. Yeah. Excellent. And you know what? Recuerdo que cuando estaba pequeña en algún momento me dijo alguien una frase que nunca se me olvidó. Mira, me dijo, siempre acuérdate de esto. En la vida, la gente no tiene culpa de los problemas que tenés. Entonces no tenés por qué decirle o hacerle cara a otros si no tienen la culpa, right? Entonces, tal cual. Cada uno tenemos nuestra vida, problemas, etcétera. Nadie creo que no tenga problemas, pero todo depende de cómo usted tenga la actitud, right? Al final toda la vida es actitud. So now, in this case, let's go here and let's read about this good etiquette at the workplace. In this case, we have this article about the workplace, and after this we have some questions. For example, if you know you are late, you should, what is this in Spanish? If you know you are late, what is that? Si tú sabes que llegas tarde, tú deberías. You should. ¿Qué deberías? La number one. Compensate the time. Number two. Call the person you report to. Te reportó. A la que usted se reporta. Su jefe inmediato, por ejemplo. And number three. No hacer nada acerca de eso. Not do anything about it. Si no me ven, no pasa nada, right? So, we have the three options. And then we have the number two, the question number two. What is a tip to apply in official emails? Un tip para aplicar en official emails. Send email in English, use a long salutation, express the subject. Sí. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ahorita las hemos leído, pero vamos a buscar esas respuestas en el artículo, all right? Entonces hay que leer este que tenemos acá. Good etiquette at the workplace. Vamos a concentrarnos en estas dos respuestas, pero al final quiero que me digan qué piensan del artículo. Okay, so I'm going to give you 10 minutes. Solo que hoy nos vamos a mezclar en los breaker rooms. Let me see. Okay, we're going to have 3. Okay, and I'm going to give you... Okay, ahorita le digo. It's on page... 35. Yes, 35. Thanks. Si lo pueden ver directo del manual, creo que es mejor porque se hace un poquito borroso cuando lo envío por WhatsApp. Ahorita se los mando. There you go. All right. Entonces quiero que lo lean y comenten, ¿ok? What do you think about that? Y al final respondemos las dos preguntas, ¿ok? You have 10 minutes, so let's go. quitaron, ¿eh? Bueno. Sí. No, no. Y sí. Hoy es viernes. Hoy nos va a dejar descansar la teacher. Sábado y domingo. Sí. ¿Y quiere vacaciones? No, teacher. Ah, ¿no quiere vacación? No, no queremos. Con Luis estamos así que todos los días queremos así de corrido. Ah, sábado y domingo también. Sábado y domingo si también. Si se pudiera, sí. Yeah, it's true. Uy, Silvio. Vaya, si quieren vayamos leyendo así. Se logra ver, sí. Sí. Dice, there are many workplaces. ¿Cómo dijo la Miss que se leía eso? Hay muchas normas. Etiquette. Pero en inglés. Etiquette. Erika. Oh, okay. Como Erika. Oh, Erika. Erika o Eric, right? Erika. Erika. Okay. Good lines. Llegando tarde. Hay que compensar, ya sea que puedes compensar con tiempo. No, aquí dice. Tema good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Entonces, en este caso es el B. Or the person you report to. Haciendo un reporte, ¿ok? Mm-hmm. Le puse la técnica de instrumental. Will be called the concerned authority and report the reason why you are late. La encuesta y la entrevista que se va a hacer en el momento de... Okay. Etiquette is also important when you have to communicate with employees and or clients in any part of the world. Ajá. Yes. Okay. Okay, lo voy a leer yo, pero no les prometo que me salga bien. Eric dijo va. Yes. Yes. Is also important when you have the communication with employees or clients in any part of the world. Is that cases? No sé, ahí case. No puedo. ¿Cómo es? Case. Okay. Necessary to have good knowledge of the world. Cases. It is necessary to have good knowledge of the workplace emails etiquette of the countries in the official emails. You need to mention the subject clearly and be concise. Entonces aquí dice, to need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees. or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Entonces la segunda es, what is a tip to apply in official emails? The mail in English. Express the solution. Clearly. Express the subject clearly. El sí. El sí. Porque en primer, ¿cómo se dice? En el primer bloque habla acerca de las llegadas tardes. En el segundo, de la etiqueta y del tema de los emails. En el tercero son llamadas telefónicas. En el cuarto, etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating, and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation for the weather etiquette. La cuarta es de... Etiquette guidelines can play a very vital role for the future promotions. Están estas preguntas. If you know you are late, you should. Letter A, compensate the time. Letter B, call the person you report to. And letter C, not do anything about it. Cuando tú sabes que estás tarde, dice... letter B, ¿verdad? Yes. Yes. You would call the person you report to. Y la dos, ¿quién la lee? What is a tip to apply in official emails? Esta creo que era letter C. Press the subject clearly. Sí, recuerdo, creo que fue la parte que leyó María. Donde nos entendió. Sería, espérame. Es esta, Eva. Sí, la segunda. Sí. Ajá, aquí ves, in the office email. Ok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar que termine el tiempo. No, pero es que dijo que si encontrábamos algo más, pero de ahí me quedé perdida, que no entendí. No, you have to answer number one and number two. You have to answer one and two. De la uno, ¿cuál es la respuesta? You have it. Letter B. Ah, okay. And for number two, you have it. The second is letter C. Okay. All right. So let's go. Welcome back, guys. So now let's check here your answers. So for number one, what do we have? If you know you're late, you should do what? Letter B. Letter B. And yeah. Team two, do you agree? Letter B? Yes? No? the others? Yes, right? Letter B. Okay, good. And then number 2, what is a tip to apply in official emails? Letter C. Letter C. Okay. Express the such. Express the subject clearly, right? Clearly. Okay, good. So basically in the text, ¿qué es lo que más les pareció interesante del texto? Algo que mencionara que usted dijera, sí, es cierto. La etiqueta en las llamadas telefónicas. Ah, ya. Yeah. ¿Por qué es importante? Why? Porque, por ejemplo, en donde dice knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. O sea, habla de que las llamadas tienen que ser concisas y tener etiqueta, no utilizar las llamadas telefónicas empresariales, por decir así, para hacer bromas. O ponerse a hablar de la novela. Exactly, o de los problemas, right? Fíjese que yo tengo un problema de right? Y con cuatro llamadas en espera, porque no puede parar la conversación. Y clientes enfrente que están esperando y continúa, right? Okay. What else, guys? Thank you, Luis. And the others, what do you think? Que también hay que tener important way you have to communicate with employees or clientes. O sea, tener un buen vocabulario con los clientes y con los empleados. Exactly. Por eso es importante. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, a los que veo cara a cara, right? Aquí porque funciona diferente. Pero es como, usted siempre tiene que ser claro, aparte de eso, usar un buen vocabulario, porque si usted no habla bien, en algún punto de su vida va a suceder que en algo formal, en algo profesional, se le va a salir lo otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar una mala imagen, right? Entonces, por eso es importante aplicarlo también en el día a día. Si no, de alguna o de otra manera siempre va a pasar factura, right? Okay. And another word. María. También habla de que tiene que tener una etiqueta a pesar de que uno esté compartiendo con los compañeros. O sea, cuando hay un cumpleañero, entonces siempre tratar de estar al margen. Habla de eso también. Ok. Dice que cuando usted esté en una reunión, aunque sea una comida, si alguien le llama, usted puede empezar a gritar, right? Hola, fulanito, fíjate que... Y usted está a la par de sus compañeros. Yes or no? Yes. Yes. All right. You have to be careful, por ejemplo, right? Acá dice, you should remember that your behavior and manners are under observation following etiquette guidelines. Y de repente sucede, si usted comparte oficina con varias personas, usted está atendiendo un cliente, otro atiende otro y el otro está gritando, right? Así de, hola fulana, ¿y qué sucede? Obviamente va a generar algún tipo de interrupción, right? So we have to be careful. All right. And another one, the last one, Judith. What do you think? Otra cosa que le llamara la atención de la lectura. No. ¿De what? No, miss. Nada. No. Only one. ¿Qué le llamó la atención de eso? En sus experiencias laborales, donde usted ha estado, ¿se aplica todo eso? ¿La proper etiquette? ¿O ha tenido momentos donde ha dicho, I don't know? No, de hecho sí. Todo eso lo veo así como en el trabajo. Pero igual, como ahí es bien diferente, la verdad es bien diferente, porque aparte que es poco personal, hay como demasiada confianza y nos reímos bastante y hablamos y así de todo. Ah, igual okay. Con los clientes, fíjense. Es que como ¿funciona es igual? Es como un cantoncito ahí, entonces es como familia prácticamente todo eso. Okay. Y todos se conocen, por eso quizás. Okay, so it depends on the environment, right? Por eso hablamos, si se acuerdan, la etiqueta al final depende de la parte cultural, y con cultural es desde la familia, right? Si usted se acostumbra a algo familiar, en el ambiente en el que usted está. Y para usted eso es lo adecuado, right? So it depends. Unas cosas que para nosotros las veamos mal, otros pueden decir, no, pero eso está bien, right? So it depends, okay? Lo bueno es que todo sea para la armonía, right? Okay, so now let's go here. So now we have these questions about the communication, and we have the first one here. So we go, which is not good etiquette when talking on the phone? About, this is your opinion, right? So we have the first one here, and we have speak using clear voice. In Spanish, speak using clear voice. In Spanish, what is that? Speak using clear voice. Los últimos 15 días. Una voz clara. Hablar utilizando una voz clara. Okay. Interrupt the other speaker. Interrupt the other speaker. Interactuar. Interrumpir. Interrumpir al que está hablando. Exactly. And at the end we have used polite language. Será un lenguaje educado. Exactly. So in this case, which is not good etiquette of the three, A, B, or C? Letter B. B. All right. And it's annoying, right? Y es molesto que usted intentando explicar algo y no lo dejen, right? All right. And then we have this one. We have, if you receive a call while you're eating with co-workers, you should. Si usted está, bueno, si usted recibe una llamada mientras está comiendo o compartiendo con sus compañeros, ¿qué debería hacer? Ignore the call and continue eating. Si es la hora de comida, sí. Okay, but if it's your family, si es su, I don't know, algún familiar y sabe que es importante, probablemente no la va a ignorar, right? Okay. And then, answer the call at the table. In Spanish? Responder la llamada en la mesa. And then C, leave the table and answer the call. Levantar de la mesa y contestar la llamada. All right. So, A, B, or C? C. C. Okay. All right, so leave the table and answer the call, right? Porque de repente pasa que hablamos como que estamos perdidos, right? Entonces ya no dejamos que los otros hablen porque estamos hablando por teléfono. Okay, so now in this case, we have summarize 5 etiquette guidelines from the article, which is going to be one of the etiquette guidelines. De las del artículo, que ustedes identifiquen, ¿cuál sería una? Let's go with number 1. Give me one etiquette guideline. ¿Qué debemos hacer, guys? According to etiquette. Aquí hay una que dice listen to what they say carefully. Okay. Listen to what they say carefully. Ajá. Porque es importante, porque si no, después nos pasa que nos dice, ya te dije qué es lo que necesito y no pusimos atención. No. All right. So now, in the number two, another one. Another etiquette guideline. ¿Cuál podría ser? Another one. Ahí está. Be sure your voice is clear when you speak to avoid one interpretation. Another one, guys. Del artículo. Page 35. No sé si sería esta, Miss. How good, no sé cómo sería esa palabra. Which one? Letter K, N, O, W, L, E, D, H, J, E. Okay, sorry. Another one. Give me the word one more time. K. K, N. O. All right. W. L. Like this, knowledge. Yes. All right. So, knowledge, conocimiento. ¿Qué dice ahí? Es necesario to have good, la palabra esa. Okay, good knowledge. Of the workplace. Of the workplace. Of the workplace. And then? Yes. Emails. Emails like this? Yes. Okay. Creo que le hace falta algo ahí. Porque aquí dice un buen conocimiento de los emails del lugar de trabajo. Pero ¿de acuerdo a qué? Que yo solo leí aquí, Miss, porque lo que hice después es etiquette of the countries. Ok. En este caso, good knowledge of the... Ok. Aquí podemos ponerlo en general. Le podemos poner culture, right? ¿Qué dice ahí? En general, nosotros tenemos que... Espérame. Knowledge. Knowledge. No sé cómo poner eso. Knowledge. No sé cómo explicarles este sonido. Knowledge. ¿Cómo les suena a ustedes? Si lo escribiéramos en español. Knowledge. ¿Sí se entiende así como lo puse? Knowledge. Knowledge. CH. Knowledge. 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 Yeah, it's true. All right. Sometimes it's difficult, you know. Es que a mí me configuraron para no pensar en español. So that's why it's hard. Me cuesta ponerles en Spanish. All right. So knowledge. Knowledge of the workplace. Okay. En este caso, ¿a qué se puede referir en este caso? Of the workplace culture. Si pensamos, por ejemplo, lo que mencionó Judith. ¿Qué podría ser, guys? De acuerdo a lo que mencionó Judith. De un buen conocimiento de la cultura del lugar de trabajo. Ajá. ¿Por qué sería importante en este caso? Sería buena etiqueta. Porque ya tenemos una base como actuar o interactuar, podría ser. And it depends on the job. Por eso les decía, si piensan en general, los lugares donde han trabajado, cómo funciona, right? ¿Por qué? Porque de repente alguien viene y está acostumbrado a algo diferente. So, tiene que saberse adaptar a la manera en la que funcionan las cosas en el ambiente donde va a estar, right? Porque no en todos lados es igual, so that's why, ahí dice. Básicamente eso lo rige el reglamento de conducta del lugar de trabajo. Exactly, y hay cosas que a veces no están por escrito, llamémosle, pero así funcionan y usted en algún momento se da cuenta, right? Cómo funciona el ambiente en el lugar. Okay. Como dice el dicho, a donde fueres, a lo que vieres, así que. Ajá, exactly. Podemos comportarnos distinto. Exactly. All right, another one, guys. Otra de las, de los puntos de etiqueta del texto. Reina, uno que haya identificado. Organización. Organización, dicen lo primero, responsabilidad. Ah, ok. Uy. Ok, responsibility, what else? ¿Cuál era un ejemplo que hablaban sobre responsabilidad? Por ejemplo, un ejemplo del, cuando uno, por ejemplo, si es en una llamada, si uno le promete a la persona, por ejemplo, nosotros en la clínica, en los procedimientos que hacemos casi no nos permiten estar con el teléfono. Entonces yo lo que le digo a los pacientes de que me escriban a WhatsApp, que si yo no les contesto en el momento porque estoy ocupada, pero sí va a haber un momento que yo les voy a corresponder. Okay. Entonces yo estoy dando mi palabra, por lo tanto tengo que ser responsable con lo que yo he dicho y tengo que corresponderles a ellos. Porque ellos se quedan esperando que yo les conteste. Entonces sería tener palabra, right? Ser responsable y cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Right? Correcto. Ok. Y otro muy importante que dice ahí es be on time. En este caso, punctuality, right? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué decía sobre cuando no hay, no somos responsables en el sentido de la puntualidad? ¿Qué decía ahí? Do you remember? Do you remember, guys? María, do you remember? Antonio. Carlos Armando. Luis Manrique. ¿Qué decía ahí, guys? Acerca de la puntualidad. Es que es responsable uno. Eso es sinónimo de responsabilidad, right? ¿Qué pasa, dice allí, si el empleado no llega a tiempo? Siempre llega tarde. All the time. Todo el tiempo llega tarde. Hay que hablarle a la persona porque ¿qué pasa si usted no notifica? ¿Cómo va a ser percibido usted? Una persona irresponsable. Como que no le interesa, right? El cumplir con su trabajo, so like that. And then in number 4, we have another one. Good etiquette. Aquí podemos ponerlo por aparte, beyond time. Solo nos falta una. And the last one. Una que se nos escape. Ajá, Judith. Si está aquí, Judith. Ya no la veo. I cannot see you. Nos han abandonado to death. All right, so another one, guys. Only one. En eso, teacher, de lo que es la puntualidad del empleado, entra también en una de las reglas. Ajá. En una de las reglas, pues que tenemos todos un horario de entrada y tenemos que cumplirlo todos. Y si sabemos que entramos a tales horas y, por ejemplo, el tráfico que tenemos que madrugar, soltar un ratito la cama, porque, o sea, depende también de la función que tenga cada uno. En los bancos, el gerente se duerme y él anda la llave o deja la llave en su casa. O sea, se detienen, se paran. Entonces, eso es mucho, pues, o sea, la puntualidad, la responsabilidad parte de, es una regla, o sea, el gerente sabe que no puede sacar la llave de su cartera o bolsón o su bolsa, porque si no, colapsa todo. Por el olvido de él, se pierde mucho y así es en todo, pues. Y de acuerdo a la responsabilidad también, right? Así puede ser lo que pasa. Okay, all right, good. María. Miss, yo encontré una de, no sé si estará bien, pero que es he is also important when you have to communication with employees or clients in any part of the world. Okay. O sea, que tener una buena comunicación con los empleados y los clientes. Good communication with employees and co-workers, right? ¿Qué pasa si usted se comunica bien con el cliente, pero con sus compañeros no? What is going to happen? Por ejemplo, si hay mala comunicación, digamos que puede suceder, ¿va? Nosotros ahí nos pasa. De que si mi jefa se comporta bien con los clientes y a nosotros no nos dice nada de lo que está pasando y nosotros estamos involucradas, puede ser que en el momento que ella nos te llame y pregunten algo y nosotros demos otra respuesta. Entonces ahí nos afectaría como equipo. It's true. So we have to have that relation, right? Tanto con el cliente como entre todos los involucrados en la empresa. All right. Good job. So I sent you the etiquette guidelines on the chat. Si las van a copiar, ahí se las mandé al chat, guys. And now we have this one here. We have an etiquette manual. And we have here for 2000 and, in this case, let's say 2024. Somos una empresa y estamos haciendo nuestro manual, right, for next year. Queremos cambiar algunas cosas so we can improve. All right, so we have to write. In this case, what? Let me go here. All right. You have to imagine this one. You are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance. Write a short etiquette manual for your colleagues. What is that in Spanish? You are in charge of a group. Tú estás encargado de un grupo that is going to visit another company. Que va a visitar otra compañía para realizar una alianza. To make an alliance. Write a short etiquette manual for your colleagues. Vamos a escribir un manual corto de 6 puntos ¿para qué? Para que sus compañeros sepan la etiqueta que deben seguir cuando interactúen con las personas de la otra compañía. Entonces, vamos a hacer nuestros manuales y luego los vamos a comparar con los de los demás equipos. So, vamos a tener 3 equipos, ¿ok? Y al final vamos a hacer una comparación. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Grace? Tell me. Vamos a ver si se entendió. Ajá. Vamos a como una lista de manuales. Ajá, vamos a hacer nuestro manual para qué. Para darnos ¿Cómo nos vamos a comportar? Exacto. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros y nuestro, nuestro grupo de compañeros en la reunión con? Con otra empresa. Con la otra empresa, right? So you have to write your manual, your guidelines. La número 1, ¿cuál sería? Number 1, greet everyone in the facilities. In Spanish, dice que usted va a llegar a la empresa y no le va a hablar a nadie. Greet everyone in the facilities. What is that in Spanish? Que hay que saludar a todos. En las, cuando dice facilities, en las instalaciones. Eso habla desde la persona que está en la portería, en la entrada, hasta la última persona que usted va a ver en la empresa, right? Okay. So now, guys, let me send you the image here. Está en la página 36, by the way. So now let me send you here. I'm going to send it in the Zoom chat. Para los que se les hace más fácil por Zoom. Here you go. Yeah. Ahorita se las mando por acá. Y los demás se las mando por WhatsApp. Igual si lo pueden abrir del manual. Let me. Ugh, what happened? Okay, so now there you go. Ahí lo tienen en el Zoom chat. And then you have it here in the WhatsApp chat. All right. So now let me send you to the rooms. We are going to have, let me see, 15 minutes. So let's go. Bien. Vaya, teacher, aquí vamos a hacer un manual de la empresa donde se puede decir que se ponen normas de cómo nosotros nos debemos comportar en una reunión con otra empresa, como cuando vamos a otro seminario. Por ejemplo, acá nosotros se puede decir de que nosotros estamos interactuando con otra empresa y nosotros, yo siento que tenemos buena química. Entonces, manual, teacher, si usted lo ve. But you have to write. Tiene que poner punto por punto, right? Recuerden que, ¿qué es lo que vamos a hacer con la empresa? Una alianza. Alianza, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el primer momento para formar esa alianza? Para mí sería people like to our staff. With the staff. All right. Y tenemos una, so write it down. Si la pueden escribir, no sé cómo se les va a hacer más fácil. Si hacerla en algo así, en un, I don't know, en un Word o algo, o si no, le escriben en el cuaderno y me mandan la foto, ¿ok? Para poder comparar los manuales después. Sí, okay, dice. Okay, thank you. All right, good. Vaya. También share necessary information, o sea, compartir solo la información necesaria. Entonces agreguemos only. Necessary information. Oh, sería sorry, necessary information only at the end. Only. Yes. ¿Qué más me dijo, teacher? No solo el only al final. Only, ok. Ajá, de ahí tal cual como usted lo dijo. Ajá, information only. La información necesaria. También podemos poner be on time. Always. Okay. Solo va al revés. Always be on time. Okay. At the beginning. Always be on time. Always be on time. Bueno, sí, se puede. Se puede. Sí, va. Teacher, una de las reglas sería como, vaya, por ejemplo, estábamos hablando de primero respetar las normas, pero también está la otra, respetar las opiniones de las personas. Ah, ajá, good. Sería, va, que en vez de, normas podríamos poner opiniones, como acuérdese de que si va a entablar comunicación sería mejor la comunicación. Okay. Okay. ¿Cómo lo escribieron en inglés? Respect. Sería respect different opinions. Ah, okay. All right. Different opinions, right? Opinions. Ajá, opinions. Opinions, okay. Entonces le quito respetar. No, it's good. Respect. Así, ok. Ok. Entonces ya nos faltan dos. All right. Porque Reina me dejó que ponga la número uno. Pero la otra que me dijo de que era respetar a las jerarquías, pero es respect hierarchies. No sé cómo se pronuncia jerarquía, mis. Jerarchies. Ok. No sé si estaría bien para respetar las diferentes jerarquías que hay. Yeah, it's true. De repente el jefe le dice algo y no le hacen caso, right? So, yeah, it's important. Okay, thank you. Okay, la de Ada voy a poner ahorita. Gracias, Ada. Thank you. Gracias. Ya me había enviado dos. ¿A poco voy a poner estas dos de Ada? Con esas completamos. Ya completamos. Thank you. Ada Viajale. Thank you. Usted viaja lejos, ¿verdad, Ada? Ay, sí. Pero está haciendo su esfuerzo. Y así de que tiene todo nuestro apoyo siempre. ¿Se va a mandar la captura ya? Sí. Yes, please. Ahí estamos. By the way, creo que me equivoqué cuando les dije jerarquías. So, it's hierarchies. Así hierarchies. Hierarchies. Okay. Hierarchies. Ajá. Okay. Ahí se los escribí como se diría en español. Ajá. Okay. Hierarchies. Hierarchies. Ay, no, pero era con K. Sorry. Ahorita se los reenvío. Porque el otro se lee como UI. Y no es así. A esa escolla con K. Y la otra era con... Ajá. Hierarchies. Ajá. Hierarchies. All right, good. So you finish? Yes, me solo awesome. Voy a... Si gusto se las digo por... Ajá. Bueno, vamos a dejar la primera que teníamos. Vamos de ahí. People line to all staff, que sería la primera que nosotros hicimos. Ajá. Respect difference. Como me dijo jerarquía. Ahí está en el chat, ¿verdad? Hierarchies. Okay. Hierarchies. Okay. Hierarchies. No, se ve trabajar. Okay. Hierarchies. Como okay, one more time. High, como high. Hierarchies. Hierarchies. Exactly. Respect different opinions. Opinions. Acuérdese de los minions. Okay. Opinions. Opinions. Ajá. Y la otra sería quiero ver. Ay, no sé cómo pronunciarlo. Ajá. Okay, wow. Let me give you a tip. Veamos Juglish, all right? Busquen en Juglish. ¿Sí se acuerdan cómo se usa? Okay. Yes. Juglish. Ahorita se los mando ahí. Escriban las palabras que no están seguras porque todavía tienen 3 minutos. Okay. So you can practice pronunciation, all right? Okay. Good. Awesome. Thank you. All right. Ya regreso. Hello, guys. ¿Cómo vamos? You finish? Did you finish? No. Yep. Not yet? Ajá, yes, no. Me van a enviar uno solo en the WhatsApp, okay? Si lo hacen a mano, it's okay. Solo me mandan la foto, all right? Okay. Uno solo. Ajá. Porque solo es un manual. ¿O lo hicieron por aparte? Sí, porque acá dice compare your manual with a different pair to the manual shows. Yeah, pero están las otras, no you. O sea, con los otros compañeros. All right. So, decidan cuáles van a poner, ok. De los que ya tienen. Entonces, entonces ahorita vemos. Ok, good. Okay. All right. hello girls. We finished. Yes. So now I need the manual. So if you have it on your notebooks, can you send me a picture? Una de las dos envía la foto del manual. So from number 1 to number 6. En WhatsApp, teacher. Yes, on WhatsApp. And if you can, practice the pronunciation, all right, about some words if you don't know. Do you have questions, by the way? ¿Alguna palabra? La pronunciación. We write respect de establecer, respetar el horario establecido. ¿Cómo se pronuncia establecido? Ok, ¿cómo lo tienen escrito? Respect the established schedule. Ah, ok. Schedule. Schedule. Ah, like that. Mm-hmm. ¿Y establecido? Establish is good. Establish. Mm-hmm. Yeah. Schedule. Schedule. Como que dijéramos Julie, pero solo Jule. Schedule, ok. Schedule. Ahí se lo mando en el chat. Schedule. Nada que ver cómo se escribe, right? Pero. Like that. Okay, good. So practice pronunciation. Do you have any questions about that, Judith? Pronunciation? No? Okay, no. Good. Did you finish? Yeah, copy me. Okay. Now, vocabulary questions, pronunciation questions. No? How do you say jerarchies in English? Hierarchies. Hierarchies. One more time, girls. Hierarchies. Se nos hierarchies. Hierarchies. All right, practice. Don't forget highlight. Hi, hello, hierarchies. Okay. All right, good. Okay, so guys, welcome back. So now let me check here the manuals that we have. I only have one, only Delia's. And the others? Ahorita lo envío. Okay, good. Okay. Está de cabeza. ¿Puede darle vuelta, Luis, please? Porque no lo vamos a poder ver de cabeza. Bueno, no de cabeza, de lado, right? Respect. Okay, I have Delia, Luis, and... ¿Quién me falta? Reina and María. Ready? I batch, bitch. Okay, good. Solo que mándenmelo vertical, porque no le puedo dar vuelta. Okay, good. So we are going to start. Okay, let me check. Okay, oh, right. So now, in this case, we have the first one. Okay, so here we go. ¿Quién lo va a compartir? ¿Delia o Judith? Okay, teacher. Judith, ¿lo lee usted? ¿Entiende? ¿Entiende la letra, Judith? Aquí lo tengo escrito también. Ah, ok. Léalo entonces usted. Okay. Bye. Be nice with the college. With the? College or college. Ah, colleagues. Ahorita se lo escribo, permítame. Esto sí es importante que no se nos olvide. Bueno, all right, to call colleagues. Uh-huh. Yeah. Colleagues. Otra vez. Be nice. Sorry. Y sería el stress en la primera. Colleagues. Colleagues. Uh-huh. Colleagues. Good. Ajá. Uh-huh. Necessary information only. Uh-huh. Uh-huh. La tres. Always be on time. Mm-hmm. Attend customers on time. Okay. And respect the established schedule. ¿Es qué? Schedule. Look. ¿Es qué? Schedule. Okay. Ajá. Schedule. Y si usted lo lee tal cual dice schedule, right? So schedule. All right. So thank you, girls. Vamos a ver si tenemos algo diferente with the other ones. Let's see here. The next one. And we have. Uy, se fue. Okay. So this one is Reinas and Marías, right? Let's y a go. Nada. Ada también. Ah, en Ada también. Ada. Let's go. ¿Quién va a compartir? Be polite to all staff. Ajá. Respecting difference. Jaraika. Ajá. How do you say that word? Jaraika. Hi. Ajá. Hi. Okay, hierarchies. Remember, you have to say hi. Hierarchies. Uh-huh. Hierarchies. Mm-hmm. Yeah. Respect different opinions. Uh-huh. Foster positive social relationships. Repita conmigo. Relationships. Ajá. Relationships. Ajá. Relationships. One more time. Relationships. Okay. Ajá. Respect the dignity and the integrity of the people. Okay. All right. So people like to all staff. En este caso debemos agregarle staff members. Staff member. Ajá, los miembros del staff, right? Okay. Okay, good. Ya le vamos a agregar el staff member. All right, good. So now, guys, what is different from the first manual that we have? ¿Qué encuentran que hay diferente in this case? Ellos se enfocan bastante y es bien importante en respetar la integridad, o sea, el buen funcionamiento entre ellos, respetándose mucho y haciendo énfasis en que tengan buenas relaciones, publicar, y eso yo lo he visto en bastantes empresas, que publican las buenas relaciones entre los compañeros, o sea, cartelitos, los así. Uh-huh. All right, good. So, basically, everything related to integrity, right? Polite, respect, different opinions, positive relationships, which is very important. All right, good. And now let's share the last one that we have. Let me see. Okay, so let's go team 3. The first, respect work schedules. Dress appropriately for your workplace. Use appropriate language and pay attention all the time. All right, important, right? So guys, what is different from this one? What do you think? Los demás equipos, what do you think? Ellos están proponiendo bastante como más como disciplina dentro de la organización, o sea, que el empleado tiene que llegar bien vestido, usar, o sea, es como que hubiera un, sí, yo se lo pondría como disciplina que permite la convivencia. Bien, pues. All right, good. And what do you think, María? Por ejemplo, ellos están hablando también que usar un lenguaje apropiado. Y también la de la atención al... No entiendo qué dice en la última. Pay attention. Pay attention. What happened? You're on mute. María, don't go. Sorry, miss. Están diciendo del como María como en el del tiempo, no la veo. Tiempo. Tengo problemas de señal. Ya, la escucho por partes y como no la veo. So. En este caso, Miss. Como yo lo entendí, dice pair work. You are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance. Write a theoretic manual for your colleagues. En ese caso, la parte de dress appropriately for your workplace es porque en algún momento me lo dijeron. Usted es la imagen de la compañía. En el aspecto de use appropriate language, vamos a ir a visitar, a buscar una alianza, tenemos que comportarnos lo mejor que podamos. Y pay attention all the time, because es una forma de etiqueta el hecho de prestarle atención a todos los detalles y a todo lo que dicen. Interesting. And you know what? No es como que, okay, voy a ir a visitar una empresa, me voy a ir en pijama, right? So, something like that. Y saben que en los call centers solía suceder en el presente, I'm not sure, porque tengo años de no estar ahí, pero... Todavía conozco a varios que van en pijama. Al inicio eso fue como lo cool. Fue como lo cool, right? Y lo implementaron y fue como puede ir en pijama, whatever. Pero depende realmente, porque luego, bueno, conocí mucha gente que iba así, que en pijama y todo, y lo vendían así como, puedes trabajar en pijama y no sé qué. Pero cuando a mí me tocó, fue como, tiene que vestirse casual o formal. No permitimos que vengan con algún tipo de vestimenta demasiado relajada, right? Entonces fue como, qué raro, pero si yo había visto gente en pijama, right? So, it depends. Realmente depende. Creo que dependería, aparte de la sí. Cuenta del call center también. Le tocó gastar doble, teacher, porque usted había comprado su pijama. Sí, yo solo pijama tenía y me tocó comprar todo, hasta los zapatos. No podíamos ir en tenis, so, ya. Yeah. Yes, so, it depends, right? Y depende, pues, de la cultura de la compañía, right? So now, guys, before we make the... Vamos a hacer lo de la tarea, pero por si alguien de acá ya la hizo y desea retirarse, voy a tomar el control de asistencia, okay? So then we do the homework, right? So we start Ada Concepción Romero. Are you here? Carlos Armando Carpio. Débora Jamilet Campos. Delia Pastora González. Present, teacher. Good night. Yo ya envié la tarea. Okay, good night. Dennis Alexis Nolasco. Elmar Leonardo Sanchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes, Karina Abigail Pérez, Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos. Present. Nelson Isidoro Escobar, Paola Beatriz Ramírez. Present. Reina Margarita Cortés. Present, que se mejoren todos los que están enfermitos. All right. Judith Yvette León. Present, Miss. Leslie Elizabeth Cornejo. And Rigoberto Antonio Realegueño. Present. Okay, good. So now, guys, here we go. Please open the. Ah, what happened? Por favor, abramos la plataforma, please. And we open the course. Y vamos a ir a la tarea número... Ahora es la 14, right? So 14. So homework 14. Let's go. Oh, my. 14. There we go. All right. So now we have here. Todos están ya en la 14? Yes. Yes, miss. All right, good. So we have be late for a formal meeting. Good or bad? Ah, we have to say good or bad etiquette, right? So be late for a formal meeting. Good or bad? Bad, right? Bad. Porque estamos hablando de be late, o sea, llegar tarde, yes. So now, to answer a personal phone call during a business presentation and you are the speaker, good or bad? Bad, right? And then we have be punctual and set everything up before people arrive at a meeting. Good or bad? Good. Be punctual, right? Ser puntual. And then we have shout while you speak. Shout. All right. Bad, porque no estamos perdidos. Right? And then fall asleep during a conference. Bad. But it happens, right? Lo hemos visto, yo lo he visto, ustedes lo han visto. So, fall asleep during a conference. All right. So now hit on send, guys. And me avisan cuando ya termine. Yeah, miss. Good. All right. Awesome. So now let me go here. Okay. So thank you guys for staying. ¿Alguna duda sobre algo del tema? Yes, no? No, miss. All right. Okay, so now, guys, see you guys on Monday. Okay, so bye-bye. See you. Sweet dreams. Good night. Bye. Good night. Tomorrow. See you.